A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como vimos ayer, Cristo, Dios hecho carne, no insistió en la posición y los privilegios que le correspondían. Por el contrario, se humilló y se hizo esclavo. Dio este paso hasta la muerte, de hecho, la muerte dolorosa y humillante por crucifixión. Esta es una poderosa declaración del carácter de Dios. Jesucristo dejó de lado el poder para servir con humildad. Como creyentes, queremos ser más semejantes a Cristo. Así que, ¿no deberíamos también anhelar servir con humildad? Para no perder de vista este llamado, recordemos hasta dónde llegó nuestro Padre Celestial. Llegó hasta la muerte y resucitó a Cristo a una nueva vida, la vida de resurrección. Dios exaltó hasta lo sumo al Salvador y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Incluso si de alguna manera no somos capaces de ver el impresionante alcance del amor y el servicio del Salvador durante su vida terrenal, esto será claro cuando regrese. Filipenses 2, versículo 10, dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. La frase en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra indica que todos lo adoraremos. Desde la perspectiva de Dios, no le agradamos ni le honramos exaltándonos a nosotros mismos. Por tanto, derramaremos lo que tenemos en servicio y humildad para la gloria de Dios Padre.